exalted, the King is exalted on high. And I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. Chile, y cuando me dijeron que venía un argentino, dije yo, arranco de los argentinos y me llegan a mi casa. Y yo trabajaba y llegaba tarde, y un día llegué muy tarde y encontré a este hombre con mi mujer. ¿Qué quiere que le diga? Es un hombre cariñoso, hospedador. Las veces que nosotros hemos ido Argentina, él nos ha hospedado en su casa. Creció una amistad por año. Y qué bueno que fue tenerlo el viernes. Qué bueno ha sido tenerlo en nuestras vidas junto a Carmen, junto a la Dani. El Tata para nosotros no es nuestro pastor, sino es nuestro Tata. Me siento orgulloso de ser su amigo. Es de los pocos pastores que yo me paseo por una ciudad y lo reconocen como tal, y me siento orgulloso de eso. Que la gente se vuelve a los pastores, ¿cómo está usted? En una ciudad como Rufino, que salimos a recorrer, todo el mundo lo saluda con un respeto único a este hombre. Es por eso que me siento orgulloso de ser su amigo. Y yo quiero que él nos predique hoy día. Y va a ser una bendición para su vida y para la mía, por supuesto. Así que yo, Juan Carlos Juliano, amigo mío, Dios te bendiga y que Dios te use en esta mañana. Por favor. Dios le bendiga. En realidad no sé si merezco tanto. Para mí no fue ningún sacrificio venir hasta aquí. Ya los he visitado en otras oportunidades. Para mí es un gozo muy especial. Esas cosas que ha dicho Daniel, que él siente por mí, por mi esposa, es lo mismo que yo siento por ellos. Y es precisamente el Señor que un día preparó esa reunión de hace, como él dice, 15 años. Vine a Chile para predicar en una cruzada bautista en la iglesia La Estrella, y allí nos conocimos, y no, yo no podía faltar. Esta es una circunstancia muy especial en la vida de todas las personas que un día, después de haber decidido, tal vez con muchas contratiempos, dificultades y no sé cuántas otras cosas, seguir la hermosa función del pastorado,
Y digo hermosa, no, muchas gracias. No porque querramos echarnos flores los pastores, sino que es hermosa porque ese pastor, primero que fue Jesús, nos dijo que cosa hermosa era servirles a ustedes, pero primero servirle a Él, porque no se puede servir al hombre si no se ha servido previamente a Dios. Y hoy yo quería hablar entonces con ustedes agradeciendo esta invitación y enviándoles la bendición del Señor para todos ustedes. De la decisión más grande de la vida. Si ahí lo vamos a tener en pantalla. La decisión más grande de la vida. Volviendo al viernes, mi hermano dejó de ser desordenado y pasó a ser ordenado. ¿Por qué es esto? Porque un día él, con idas y venidas, como todos nosotros, con contratiempos y de los otros, comenzó un camino en el servicio al Señor. Misionero, pastor, músico, no sé cuántas otras cosas. Aquella decisión que él tomó le lleva a que ahora sea el pastor ordenado de esta iglesia. Y yo quiero hablar de la decisión más grande de la vida entonces para cada uno de nosotros. Y Dios quiera que esa puerta se abra y entre. No por el que predica, sino por el Espíritu Santo de Dios que traiga a muchas personas para que puedan entregar su corazón, hacer esa decisión. Y hay un texto que explica el libro de Josué y nos habla de esa decisión que tal vez todos o la mayoría de ustedes tomaron un día. Y si usted me ayuda, vamos a leerlo juntos, pero nos ponemos de pie. Lo leemos en el nombre del Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan a ustedes mismos a quienes van a servir. Dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por favor, leemos lo último otra vez. Por mi parte, yo serviremos al Señor. No me lo han prometido a mí, se lo han prometido al Señor. Tome asiento, hermano querido. Hablamos de decisiones entonces, y si analizamos un poquito nos damos cuenta que la vida también puede definirse como la suma de todas las decisiones de una persona. Si usted piensa, desde que se levanta a la mañana está tomando una decisión, y cuando se va a acostar también es porque tomó una decisión. Desde la cuna hasta la tumba nos encontramos con muchas decisiones importantes que tomar. Elegir amigos,
una carrera para desarrollar en la vida, la universidad donde formarnos profesionalmente, y podríamos estar dando nombres y nombres y nombres hasta esta tarde. Pero esta tarde ustedes la tienen que ocupar para estar con su familia, como dice mi pastor. En definitiva, nosotros tomamos nuestras decisiones y luego nuestras decisiones nos toman a nosotros. ¿Amén? Nos toman a nosotros. Porque al tomar una decisión, después tenemos que cumplirla. Y eso nos lleva a que la decisión sea la que nos mande. Y hay que cumplirla, si somos personas de compromiso. El viernes, como dijimos hoy, le dio final o principio oficial Daniel a esa decisión que vino tomando de hace mucho. Y yo hoy quiero que consideremos la decisión más grande de la vida. ¿Cuál será la decisión más grande de la vida? No es elegir una vocación, a pesar de lo importante que pueda ser, tampoco una educación, con todo lo que ello signifique para nuestro futuro, ni siquiera elegir una pareja, a pesar de lo crítica que puede llegar a ser esa decisión. Entonces, la decisión más grande de la vida, creo yo, así dice la palabra, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Amén. Y esta decisión la tomamos, la hemos tomado cuando le dijimos al Señor, contestando la pregunta que haré con Jesús: Señor, yo quiero seguir tu camino. Señor, yo quiero andar por donde vos vayas. Es la decisión más grande a tomar, porque nos afectará no solo mientras vivamos esta vida, sino por toda la eternidad. Y la Biblia nos enfrenta constantemente con esta decisión. Si observamos con atención la palabra de Dios, con ganas de aprender, nos damos cuenta que esta invitación a la decisión, que esta explicación de las bendiciones de tomar una decisión correcta en la vida se presenta en muchos lugares y de distintas maneras. Lo vemos, por ejemplo, en Moisés, cuando descendió del monte donde había recibido los 10 mandamientos y se encontró con que los muchachos, los hijos de Israel, estaban adorando al becerro de oro de Egipto. Y al verlos en esa situación, se paró a la entrada del campamento y los confrontó con alguna palabra. ¿Sí, hermano? ¿Qué les dijo? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. A este lugar, la Biblia en algún momento le llama el Valle de la Decisión. Después hicieron lo que quisieron los hermanos, ¿no? Pero ahí prometieron que sí, que lo iban a seguir. Y en otra ocasión se presentó por medio de Elías, cuando Israel había abandonado, aunque sea parcialmente, digamos, al Señor para convertirse en adorador del dios pagano Baal. En esa oportunidad el profeta
enfrentó al pueblo y le preguntó: sí, hermano, hermana, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Había que tomar una decisión. No se podía jugar con las decisiones. Un pie en un lugar, como ahora decimos, actualizándolo, un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Y tal vez la decisión más grande de la vida tuvo lugar de una forma más clara, de una forma más enérgica, por medio de Josué. ¿Qué decisión tuvo que tomar Josué? ¿Se acuerda? Después de haber completado el éxodo que comenzó Moisés, conquistado Canaán y tomada su tierra por Israel, Josué estaba consciente del peligro que el pueblo enfrentaría a causa de las religiones paganas. Y entonces, ¿qué hace este hombre de Dios? Reúne a todas las tribus de Israel en Siquén, donde les recuerda las obras bondadosas de Dios y luego les desafía. Sí, Dana. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente, sígame si quiere, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. Por eso, elegir a quién vamos a servir representa la decisión más grande de una vida, más que cualquier otra. Porque, ¿qué podemos decir de esa decisión? ¿Qué es lo que involucra? A ver, Dana. ¿Qué decimos? ¿Qué es una decisión? ¿Cómo es necesaria? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lógica. La repetimos. Decisión necesaria, personal, urgente y lógica. Vamos a tratar de desarrollar brevemente, porque el pastor me dijo que tenía 3 horas para predicar, pero me parece que no va a alcanzar las 3 horas. No, ¿no es cierto? ¿Dónde me dijiste eso? 5 horas. No sé, ¿ustedes qué piensan? Ah, bueno, está bien. Total, yo viajo mañana a las 9. Entonces, en primer lugar, y vemos la pantalla, necesitamos decidir por nuestra vida. Sabe que la decisión que tomamos tiene que ver con nuestra vida, obvio. Lo primero que tiene que ver, en este caso, espiritualmente, físicamente, materialmente, estéticamente. ¿Estéticamente? Sí, también, estéticamente. Tiene que ver con nuestra vida. Y el verbo elegir, del versículo 15 que leímos hacia el principio, se presenta de modo imperativo. O sea que no es el tema, bueno, si queremos. El tema es un mandato que no se puede evitar,
Y al usarlo, Josué estaba pronunciando, como todo militar, una orden obligatoria. Y Jesús la hace más clara esta decisión, esta necesidad de decidir, cuando dice, lo que estamos mirando ahí, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno. No se puede. Y en las riquezas podemos involucrar todas aquellas circunstancias de la vida de las personas que desagradan a Dios, que le quitan el primer lugar a Dios, que lo hacen un Dios subalterno, cuando es y debe ser la primera cosa en nuestra vida, la que maneja, la que rige nuestros pasos. Hoy cantábamos, quiero escuchar de que tu voz me guíe, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber, mi hermano, mi hermana, que no podemos ser neutrales en lo que respecta a Cristo, que todo se reduce al hecho de decidir por nuestra vida, que es lo mismo que decir, elegir estar a favor de Cristo o en su contra. De modo que tomar esta decisión es absolutamente necesaria. Y en segundo lugar, ¿sí ustedes? Es una decisión personal. ¿Sí? Lo estamos teniendo. Después de decidir por nuestra vida, era una decisión personal. ¿Por qué personal? Porque Jesús le dice a su pueblo, y nosotros, los que predicamos la palabra, los que podemos hablar, no siendo pastores, con otra persona, tenemos que pedirle, animarle a que decidan hoy, que se apuren hoy, porque hoy es el día de salvación, porque mañana no sabemos lo que pasará con cada una de nuestra vida. Y Josué le dice a su pueblo, elijan ustedes a quién van a servir. Este hombre era el capitán de los ejércitos de Israel, pero aún con su cargo y con todos los méritos que tenía de haber servido al Señor desde aquel momento que Jehová le dice, mira que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y un momento que él tiene que ocupar el lugar de Moisés, de guiar un pueblo por el desierto hasta llegar al lugar elegido, este hombre, aún con todos sus méritos, y hoy podríamos decir con todos sus títulos o todas sus prerrogativas, no podía ordenarles que sirvieran a Dios, porque eso nace del corazón. Este es un compromiso que uno adquiere cuando hace un pacto con Dios, cuando hace un pacto con Jesús. Ese pacto que Jesús repite en la cena cuando dice, y este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros ha sido derramada. ¿Cuál es el pacto? Morir en la cruz, su sangre para limpiarnos a nosotros de todo pecado, de todo dolor. Josué era el líder de la nación, pero no podía dictar una ley para obligar a la gente que honrara a Dios. Nosotros tampoco. Usted, mi amigo, si le gusta hablar con otra persona y le dijo muchas veces que Cristo puede cambiar la vida, que las cosas que le preocupan, el Señor se iba a ocupar de que no le ocuparan, disculpe la redundancia, y por ahí se desanima porque le habló una vez, le habló dos veces, le habló tres veces y el muchacho, la muchacha, muchacho decimos nosotros, ¿no?
parece que está escuchando otra música. No se desanime, por favor. Insista. 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 Este Josué era el padre de una familia, pero no podía forzar a sus hijos a que lo amaran a Dios. Ustedes tampoco. Pero sí, tal vez con su ejemplo, con su testimonio, con la forma que usted se comporta como marido, como padre, usted le está hablando de Cristo, a lo mejor sin decirle la palabra Cristo. O sea, cada uno de ellos, de esas personas que mencionamos, los militares, el pueblo, los hijos, tenían que resolver por sí mismos. No había posibilidad que se le obligara. Lo mismo sucede hoy, ¿verdad? Que sigue teniendo vigencia en el día de hoy. O sea, dicho con otras palabras, cada uno de nosotros debe tomar sus propias decisiones en la vida, decisiones por las que seremos absolutamente responsables. En esto no corre la transferencia de culpa que utilizan tanto los psicólogos, los sociólogos. No. Es de cada uno. Y la próxima dice que es una decisión urgente. Otra vez Josué le dice: elijan hoy. Lo subrayamos a hoy, ¿verdad? ¿A quién van a servir? Y hay otros textos, porque cada vez que la Biblia se refiere a la salvación le pone un tono de urgencia a esta expresión. No es para el día que no tengamos nada que hacer y estemos, no sé, disfrutando del verano. Vamos a esperar que llegue el verano ahora que hace frío. No. Siempre es urgente la decisión. ¿Sabe por qué es urgente? Porque hoy estamos acá todos juntitos, lindos, y no sabemos qué pasa mañana. No sabemos qué pasa esta noche. Yo no sé si voy a llegar, confío en el Señor que voy a llegar a mi pueblo, pero no lo sé. El micro puede tener un desparramo y terminar con la vida de los que van adentro. Pablo, por ejemplo, nos aconseja, pero también nos advierte cuando nos dice, hay en varias oportunidades, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y le está hablando a un pueblo creyente, le está hablando a los hebreos, que se ha convertido a la fe. A los corintios le dice, aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación, ahora el día de salvación, no mañana, no pasado, ahora, no cuando me jubile, no cuando mi hijo se reciba, no cuando termine la casita, ahora. Y el sabio Salomón nos advierte, no te jactes del día de mañana, o sea, no pongas tu confianza en el día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Así que la cuestión, la cuenta con el Señor, hay que arreglarla ahora o hoy. Mañana no sabemos. En algún almacén, ¿cómo se llama el almacén? Almacén. Había alguna vez un cartel muy gracioso, dice, hoy no se fía, mañana sí. Y cuando volvías mañana, otra vez te encontraba con que lo mismo, que era mañana donde te iban a fiar. Esto es igual, la decisión es hoy. No sos dueño del mañana.
Y el salmista, mire, que el salmista es extraordinario por su forma poética de expresarse, ¿no? Dice: nuestra vida es como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. O sea, dura un día. Si alguien toma nota, Salmo 90, versículo 5, 6. La vida es como un sueño, dice el salmista. Ahora, si usted suele soñar, debe saber que los sueños parecen que duran toda la noche, especialmente cuando en el sueño a uno lo están persiguiendo o cree que está en peligro. Y sin embargo, los científicos que estudian los sueños nos dicen que solo duran unos segundos, y pareciera que es un montón, ¿no? Y que lo corren y que uno no puede correr y se cae y se levanta y corre otro cachito y se cae otra vez, y cada vez está más cerca el enemigo, el que lo persigue. Y así es nuestra vida, parece larga, sobre todo los jovencitos, dice, uy, cuánto tiempo que tengo para vivir. Parece larga, que tenemos tiempo para decidir cualquier situación, aún en lo espiritual. Pero la verdad es que pasa demasiado rápido y a veces no nos da tiempo para nada. Entonces, mi amigo, si está presente en este lugar, si todavía no le ha dicho que sí a Cristo, no se pierda la oportunidad de decidir hoy mismo encontrarse con Jesús. ¿Sabe? Quiero decirle algo y que usted no lo tome mal. Usted le puede gustar el ambiente de la iglesia al bosque. Usted puede venir todos los domingos. Inclusive, no sé cómo es la regla de la iglesia, le puede pedir al tesorero, al pastor, el sobrecito para el diezmo. Pero no ha tenido un compromiso con el Señor. Eso a usted le puede hacer quedar, sentirse bien. Pero Dios quiere otra cosa con usted, quiere su decisión. Quiere la decisión de entregar su vida, decirle que sí a Cristo, decirle perdón, Señor, por mis pecados. Acepto que vos moriste en la cruz para que mis pecados fuesen perdonados. Quiero empezar de hoy para adelante una nueva vida. Si todavía no le ha dicho que sí a Cristo, hoy es el día de salvación. Y la cuarta y última cosa, sí, por favor, es una decisión lógica. Y ahí está un texto de Romanos 5, del 6 al 8, que ustedes lo saben todos seguramente, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y este seguro es que todos lo sabemos. Mas Dios muestra ese amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo que no me equivoqué, que este lo sabían más fácil que los otros anteriores. Josué, por ejemplo, no pretendió que Israel eligiera ciegamente. Y preste atención, porque esto es interesante que lo podamos reflexionar. Si no, ¿qué hizo Josué?
primero les declaró todas las bendiciones que Dios había enviado en la vida de su pueblo. De Josué hablamos anteriormente, no ahora. A ver, les recordó que el Señor le había dado una tierra por la cual no habían trabajado. Les llevó a vivir en ciudades que no habían construido y a comer el fruto de viñas y olivos que no habían plantado. De modo que basándose en lo que Dios ya había hecho por ellos, ahora los llamó a servir al Señor. Le dijo Josué: Dios te dio, ahora vos tenés que reconocer eso que Dios te dio. En definitiva, la invitación a resolver su futuro espiritual a favor de Jesús no tiene que ver con una decisión impensada, sino en lo que el Señor ya ha hecho por usted. Y ese amor de Dios por nosotros ha sido demostrado ampliamente, porque la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados es prueba contundente de lo ancho, lo profundo y lo alto de la gracia de Dios por nosotros. Mire, debo decirle que si usted todavía no ha resuelto sus cuestiones espirituales y tiene dudas sobre el amor y el poder de Dios, puede mirar a su alrededor. En este lugar va a encontrar a personas que han recibido ya de su perdón y de la liberación de Dios, gente a la que le llamamos nacida de nuevo por medio del poder transformador del Espíritu Santo. De modo que lo que Dios ha hecho por ellos lo quiere hacer también por usted, que todavía no ha tomado una decisión. Pero usted debe venir a Él. Es usted que tiene que dar el pasito que falta, porque de aquellos 100 que había que separaba al hombre de Dios, Dios dio los 99 cuando mandó a Jesús a morir en la cruz. Así que el Señor está a su alcance. Solamente estirar la mano para poder tocarlo. Y hoy, otra vez insistimos con la urgencia del llamado. Hoy puede hacer el mismo compromiso de Josué de servir al Señor. Juanito, ¿qué había dicho el Señor? La última. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿querrá usted, si todavía no lo ha hecho nunca, tomar esta misma decisión ahora? ¿Querrá tomar un firme compromiso de servir a favor del Señor? Mire, yo le invito a decidir por Cristo. Le invito a comenzar a vivir desde hoy la vida que vale la pena ser vivida. Y sabe que yo después quiero que el pastor Daniel ore por usted, si hoy se anima. Es demasiado valiente, como decían los predicadores de antes, para recibir a Cristo. Y usted, mi hermano, ahora viene el asunto. Usted, mi hermano, mi hermana, que ya conoce a Cristo, quiero preguntarle, pero de la mejor manera, por favor. ¿Hay algo de su vida que todavía no le ha entregado a Cristo? Mire, mucha gente, muchos cristianos, luchamos mucho tiempo de nuestra vida por terminar de sacar alguna cosita que era como una mancha en nuestra vida. Hoy, si esto es así, hoy es su oportunidad
de decirle al Señor, al igual que Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que murió y se entregó a sí mismo por mí. Los hermanos de adoración cantaron una canción que me impactó, me gustó, y decía algo así: no sé por qué, Señor, en mí tú te fijaste. Y es verdad, porque si hay algún mérito en nosotros, es muy difícil encontrarlo. Y sin embargo, el Señor murió por nosotros. Él, sin pecado, murió para que nuestros pecados fueran perdonados. Y yo le voy a pedir, con el permiso del pastor, que los hermanos puedan cantar otra vez esta canción. Y después entonces, mientras ellos están cantando, si usted siente que hay algo que le tiene que entregar al Señor, póngase de pie. Y si siente que hoy tiene que empezar a caminar con Cristo, también póngase de pie. Y el pastor, al finalizar la canción, va a orar por ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su deferencia. Que el Señor los cuide, los guarde, los prospere. Y que cuiden y amen al pastor y a la familia pastoral. Es una gran verdad lo que escuchamos esta mañana. ¿Cuántos aún no se deciden por Cristo? ¿Puede levantar su mano? ¿No se ha decidido aún por Cristo? ¿Quién no, aún no ha dicho: yo voy a servir a mi Dios? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Le invito a que se ponga en pie y podamos cantar esta canción. Y si usted necesita esta oración, mientras estamos cantando, le voy a invitar que pase, se arrodille acá adelante. Yo no tengo mucho para hacer, es una decisión personal. Y decirle: Señor, acá estoy, te quiero servir a ti. Amén. Fuera de ti,
presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fue dada a ti. Nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Amén. Quiero que cierre sus ojos un instante. Y tenga una oración personal con Dios.